Good evening. Good evening. Hi, how are you today? Did you have a good day? No sé qué quiere decir. No sé qué quiere decir. How are you today? ¿Cómo está su día? Very well. Very, very well. Ay, Dios. Yo en mute hablando, no sé cómo se agarró mute esto, quizás presioné aquí. Ok, espero que hayan tenido un bonito fin de semana, que hayan disfrutado con su familia, con sus seres queridos, que si fueron a comprar no haya habido mucho tráfico, ¿qué tal salieron? ¿No salieron? No, en casa. Estuvimos en casa. Qué bueno, mejor. Sí. Mejor en casita, más seguro. Ok, so vamos. Good evening. Good evening. How are you today? Fine. Okay, nice. Nice that you are okay. Did you finish the platform? ¿Ya terminaron la plataforma? Yes. Yes. Nice. Ya estaban los certificados, escuché. Hola, dígame. Yes, miss. Teacher, ¿será que el tercer módulo cuándo lo vamos a empezar? Fíjese que por lo que ha sido durante he estado ahí, yo creería que hasta en enero. Porque usualmente se trabaja a más tardar, lo más que llegan trabajando ha sido que 20 de diciembre fue lo más que estuvo, que tuve clases ahí. Pero si tratan de terminar para el 15, casi nunca van más allá del 15. Pero el año pasado, por lo de la pandemia, la tardanza y todo eso, llegamos hasta el 20 dando clases. Pero se procura que los grupos cierren para el 15. Entonces, yo creo que ya no salen a tiempo de agarrar otro módulo, porque tendríamos que pasar todo el mes de diciembre en clases. Ajá, entonces, lo más probable es que continúen hasta en enero, a no ser que pues haya algún cambio en INSAFOR, ¿verdad? Y decidan porque normalmente durante el año no se para, no paramos más que para la licitación, se para como un mes o menos de un mes, pero de ahí para allá no hay receso. Entonces, por eso es que diciembre usualmente se trabaja hasta mediados de diciembre. Entonces, yo creería que por las fechas que estamos ya no alcanzarían a hacer otro módulo, a menos que hagan alguna excepción. Pero lo más seguro es que estén en enero. Ah, ok, teacher, thank you. No les han dicho nada de algún nuevo inicio, me imagino. Aún no. Aún no mencionó nada. Ah, pues sí, sería por eso. Lo más seguro es que no van a tener clases. Entonces, lo que pueden hacer es mantenerse activos, practicando de alguna manera, viendo tutoriales de los temas que han visto para que no les vaya a afectar ese receso. Okay. Thank you. Sí, pero por eso es que quizás no les han avisado nada, porque normalmente, como le digo, no, ya no alcanzan a hacer otro módulo por las fechas que ellos tienen. ¿Alguna otra pregunta? Ok, you're welcome. Y sí, vi que preguntaron eso, pero nadie de administración contestó, pero usualmente es por eso, porque lo máximo que llegan trabajando administración hasta el 15 y 20 de diciembre el año pasado, que como le digo, fue un año bastante irregular. Pero sí, me imagino que es eso. Y los demás, pero ustedes sí, estén pendientes, traten de estar ahí
preguntando, ¿verdad? Y pendientes. Y de todos modos, ellos ya tienen sus contactos. Entonces, se van a comunicar con ustedes cuando ya estén listos para recibir e ingresar otra vez el papeleo. Porque eso también es por la vacación de INSAFOR. Ellos ya diciembre casi que no lo trabajan. Entonces, no podemos ingresar papeles y por eso no tiene sentido como pedírselos desde ya. Así es que no se preocupen si no les han pedido papeles, es por eso. Pero se los van a pedir en su momento, ya cuando estén listos con las personas de INSAFOR. Ok. ¿Algo otra pregunta? Pero no se preocupen y no vayan a dejar de practicar. De acuerdo. Igual, si necesitan algún material o algunos enlaces, me pueden decir qué temas quieren que les mande y yo les mando ejercicios o enlaces de, para que estén practicando ese tiempito. Así es que espero que ya, que todo esté bien, ¿verdad? Que tengan completos sus ejercicios. Algunos veo que ya pudieron descargar su certificado. Eso sí, traten de hacerlo nomás terminen la plataforma, porque a veces empieza a dar fallas, que ya les cuesta. Entonces ya es más difícil conseguirlo después. Así que sí, descárguenlo, nomás que tengan chancecito, no le dejen pasar mucho tiempo. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a empezar con la clase entonces, por donde nos quedamos, que ya era, estábamos hablando de... Teacher. ¿Sí? A mí no me da la opción ni en el módulo 1 ni en el módulo 2 de obtener el certificado. ¿Alguien más tiene ese problema? ¿Y qué le dice la plataforma? ¿Algún mensajito o algo? Como es de ingresar, ahí te dice progreso. Uh-huh. Ajá, no me aparece alguna. Algún y lo está haciendo desde el teléfono. Sí, desde el teléfono. Trate desde una computadora. Ah, vaya, está bien. Uh-huh. Porque ya ha pasado que a algunas personas no les da la opción en el teléfono, pero cuando hablen en la plataforma en una computadora, ahí pueden ver el botoncito. Al final, cuando usted ya terminó todos los ejercicios y llega a progreso, ahí le sale como unas letritas azules que dice progress o progreso. Sí. Ahí le da clic a esas letritas y ahí puede verlo. Pero intente en computadora, don Carlos, y si no le funciona, nos avisa para estar pendientes y ver cómo le podemos ayudar. Vale, probablemente gracias. Sea eso. Ajá, y ok, Adonía, si usted también ya intentó con computadora. No, con computadora no, pero el módulo 2 sí me lo da, ya incluso lo descargué, pero el módulo 1 no me lo tira. ¿Y lo está intentando desde computadora con el módulo 1? Sí, eso sí no lo he hecho, no lo he hecho. Inténtenlo y nos avisa. Igual cuando pregunten por su certificado, tienen que dar el código del grupo. Por ejemplo, este grupo, el código es el que les aparece en WhatsApp. Entonces ustedes digan, estoy inscrito o estuve en el módulo P, es 2-0289-PM11, y ahí dice, ese es el código, el que les sale en WhatsApp. Entonces tienen que dar ese código para que ellos le ayuden más rápido. Dígame. A mí el certificado del módulo 1 me lo enviaron a la cuenta, al correo Gmail. No lo pude descargar de aquí, sino que me lo enviaron al correo Gmail. El segundo sí lo pude descargar de aquí. Ah, a lo mejor si no era algún problema con la plataforma, entonces. Porque, ajá, so puede ser por eso y a veces son migrados de un, ¿cómo se dice? Modalidades, porque hay una modalidad de que hay que irlo a traer a la academia, el certificado, está esta en la que, pues, en teoría todos ustedes deberían de poder descargar ustedes mismos su certificado, y hay otra modalidad que todas las personas lo reciben en el área de recursos humanos de su compañía, se les envían los certificados, se tardan un montón, pero le llegan a recursos humanos. Entonces, no sé, entonces puede que alguien de ustedes haya estado en uno donde se les mandaba recursos humanos y ahora lo pueden descargar acá o viceversa. Entonces, depende en qué modalidad han estado.
Entonces, lo mejor es contactar a alguien de soporte técnico. Es a las personas que le aparecen ahí en el grupo que están con el loguito de inglés corporativo, les pueden apoyar. Para que les sea más fácil, denle el código del grupo en el que estuvieron. Ok. Uh-huh. Any other thing? ¿Algo otra pregunta? ¿No? Ok, entonces vamos a comenzar. Y vamos con pronunciación. La última clase estuvimos viendo una conversación, ¿verdad? I can't think very well. You remember? I can't. Mm-hmm. So we're going to check the platform. And for today's is the pronunciation of the auxiliary can that we are using it to talk about abilities, right? So I'm sharing the screen so you can watch that video and then we're going to practice pronunciation. Allow me one moment. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. Hi everyone. In this class you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act, above the word, you can see how that is pronounced, can, as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is, when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow the simple rule. If there's a contraction which ends in "-nt", you can think of extending that "-n". Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic, and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. All right, so how do you feel this topic? ¿Cómo sintieron esos? Is it very different? ¿Es muy diferente? ¿Afirmativo, negativo? No, right? O sea, teacher, que I can, yo puedo. Y can't, no, no puedo. That is correct. Uh-huh. Yes, and it's kind of tricky, como vieron en el video, no es una cosa fácil, porque en speaking a veces no se entiende la diferencia si es afirmativo o negativo. Entonces ahí dio un tip que nos ayuda a cuando estamos hablando, va a ser marcada la diferencia si estamos hablando afirmativo o en negativo. ¿Cuál era ese tip? Veamos. Alargar la pronunciación de la N. Alargar la pronunciación de la N. Exacto. Excelente. Muy bien. Porque si ustedes van a escuchar, les voy a poner el audio program y van a ver que la pronunciación es bien poca la diferencia de afirmativo y negativo. Entonces puede prestarse a confusiones. Por ejemplo, bueno, a veces pasa, estamos como decirle a alguien, yo puedo tomar el mensaje, I can take the message. Es como, no puedes tomar el mensaje, pero sí quise decir que sí, yo puedo. Entonces, es I can. Y also, también el tono de voz le puede ir, definitely, I can take the message for you, or I'll be glad to take that. So,
A veces hay que usar otra palabra si no quieren dar esa confusión. Y el otro pues sería usar el tip que Mr. Sainz da, que es como alargar la N, I can't. Y también el tono de voz, ya la persona entiende que usted está diciendo no puedo. Si le están invitando a salir, por ejemplo, I can that night. Dijo si sí puedo o no puedo esa noche, ok. I can't that night. Y un sorry también puede, I'm sorry, but I can't that night. Entonces también el tono de voz y agregar algo más le va a ayudar para ser bien claro si está diciendo que sí puede o que no puede. Entonces, vamos a escuchar otra vez el audio program para que ustedes puedan practicar. Y acuérdense eso, como escucharon en el video, es más práctica. Hay que practicar bastante, escuchar con mucha atención y tratar de imitarlo, repetirlo tal y como escuchamos. Y esto requiere mucha práctica. Entonces vamos a aprovechar y hacer un poco de... voy a ponerles primero este, que es como para que ustedes vean acá las dos oraciones. Este es afirmativo, como decíamos, can es para hablar de habilidad, es decir, yo puedo hacer tal cosa. En este caso lo estamos usando para habilidades. También se utiliza para pedir permiso. Al final significa lo mismo, ¿verdad? Si usted le puede, te puedo hacer una pregunta. Entonces sería, can I ask you a question? Can I ask you a question? Me está pidiendo permiso para preguntarme. Okay, so el can también es para pedir permiso, para pedir un favor, etc. Pero en este contexto lo vamos a ver para hablar de habilidades, de cosas que puedo, que soy capaz de hacer, o cosas que no puedo. Okay, so para decir yo puedo, afirmativo es can. Aquí dice I can play the piano. Okay, estoy diciendo que sí puedo hacer eso. Soy capaz de tocar el piano. I can play the piano. Y acá, para hacer una oración negativa y decir no puedo, es cannot. Que en su forma contractada es can't. I can't sing at all. Está diciendo no puedo cantar para nada. I can't sing at all. Okay, so vamos a escuchar el audio. Y ustedes en casa, voy a silenciar para evitar ruido o que unos por la velocidad del internet vayan más adelante, otros suenen más atrás y se haya confusión. Entonces los voy a silenciar, pero ustedes pueden escuchar atentos en casa y repetir. Vamos a ver. Page 67, Exercise 8, Pronunciation. Can and can't. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of can and can't. I can play the piano. I can't sing at all. Page 67, Exercise 8, Pronunciation. Can and can't. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of can and can't. I can play the piano. I can't sing at all. Page 67, Exercise 8, Pronunciation. Can and can't. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of can and can't. I can play the piano. I can't sing at all. Ok, so, también les incluí, quiero ver, vamos a ir a la PowerPoint, que es este ejercicio. Ok, esto es lo que acabamos de hacer, practicar un poco de pronunciación. Y también les escribí, está incluido este ejercicio que es listening.
Me imagino tal vez algunos pueden imprimir las presentaciones, algo otros no lo han hecho, pero si no lo han hecho pueden hacerlo en su cuaderno para que trabajemos un poquito la habilidad de listening. Lo pueden hacer en el cuaderno, solo van a escribir los números 1, 2, 3, 4, del 1 al 4, y como no van a poder chequear porque para que escriban todo esto se nos va a ir un buen rato, entonces solo ponen número 1, y ahí ustedes van a escuchar si dijo I can, so affirmative o negative. Entonces solo pone 1, y si yo escuché que dijo así, voy a poner afirmativo. O si yo escuché que dijo I can't, negativo, pongo N de negativo. Number 1, A, afirmativo, o N de negativo. Y luego vamos a chequear a ver qué tal nos va con este listening. Y esto, como les digo, es solo para que ustedes prueben a ver si de verdad pueden diferenciarlo o si necesitan practicarlo más. ¿Ok? Para eso les sirve estos ejercicios. No son exámenes, no son para sentirnos mal, sino que es para decir, ah, ok, entonces sí entiendo, puedo diferenciarlo si es afirmativo o estoy haciendo negativo, o decir, híjole, necesito practicar más esto. ¿Verdad? Para eso les va a servir, para ir haciendo ustedes su evaluación propia. Vamos a ver. Voy a poner el mute y les voy a poner el audio. Bueno, este no lo trae. Pero veamos. Lo voy a hacer yo tratando de usar el tip que les dio Mr. Sands y voy a escribir mis respuestas. Solo que no tengo la lapicera aquí a la mano. Bueno. Se las voy a escribir en el chat. Entonces voy a leerlas una vez. Y ustedes me dicen si la dije affirmative o negative. Ok. Ready for number one. Porque la otra es que lo hagan en grupo, pero se van a tardar un montón y se van a confundir. Ok. Number one. I can sing. Afirmativo. Excelente. Ahí les puse, that was affirmative. Number two, voy a tratar. Okay, I can't act. Negativa. Excellent. Number three, I can't dance. Negativa. Negative, yes. I can sing. Afirmativa. Affirmative, yes, good job. Okay, afirmativo, nice. Teacher. Entonces, teacher. Yes, hola. Entonces solo se pronuncia I can, afirmativo, y I can't, solo le pone la T al final. Ajá, y lo puede hacer un poquito larga la N, I can't. I can't. Negativo. I can't. I can't. Ajá. Y el can, I can, negativo. I can. Uh-huh. Yes, I can. Y agregarle tal vez si el contexto le da, yes, I can. Para que sea bien claro que usted está diciendo sí, sí puedo. En caso que le estén pidiendo un favor o que haga algo. Y si está hablando de habilidades, solo decirlo como bien corto. I can ride a bike. ¿Ya? O I can't ride a bike. It's difficult. Ajá. So, thank you. Cositas que les van a ir ayudando. Okay, you're welcome. So let's see, what do we have next? All right, the next thing is the conversation. Okay, it says, I can't sing. Okay, so we're going to practice this conversation, la tienen ahí en su PowerPoint. Y la voy a poner en el programa y voy a ir pausando para que ustedes repitan. Okay, creo que la tenían aquí antes. Ok, aquí está. Entonces le voy a poner el programa y voy a ir pausando, a hacer un poquito más grande. Hasta ahí. Ok. You can repeat at home. Van a poder repetir en casa, solo que les voy a poner mute para evitar el relajo, ¿verdad? Que nos oigamos todos disparados. Y luego pues van a practicar en grupo. Page 66, Exercise 6, Conversation.
I can't sing. Listen and practice. Oh, look! There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh no, I can't sing at all. But I can play the piano. So, maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Tiene desactivado el audio, Miss. Thank you. Okay. ¿Alguna palabra nueva, expresión que hayan escuchado, que no esté claro el significado, que quieran saber antes de que hagamos la segunda práctica? Teacher, aquí donde dice, I know I can sing at Albut. ¿Cómo pronuncia? Oh, no. Donde dice, oh, no. I can't sing at all. El at y el all se une como con R, at all. I can't sing at all. Y él también el but I. Suena but I. But I can play the piano. Thank you. Okay, y ahí le está diciendo para nada. No puedo cantar para nada. Cuando dice at all, es como para decir para nada. I can't sing at all. But I can play the piano. Y ahí hace un contraste. No puedo hacer esto, pero sí puedo hacer lo otro. También se puede decir como decir en absoluto. That's correct. Okay, so remember, acuérdense, I can't sing at all, unir el at all, y but I can play the piano. Okay, good, muy bien. ¿Algo otra pregunta o palabra, frase? Sonia? La pronunciación de contest, no sé cómo se pronuncia. Contest. Contest. Es un concurso. Concurso, contest. Talent contest sería concurso de talento. A talent contest. Ok, thank you, teacher. Enter, teacher. ¿Sí? Enter. Entrar. Entrar. Entonces el let's es como decir, vamos, entremos. El let's es como para invitar a hacer algo, decir como vamos, entremos. Okay, thank you. You're welcome. Another question? Okay, so let's practice one more time. Vamos a hacer escuchar una vez más, practicar y luego van a hacer la práctica en grupos. Page 66, exercise 6, conversation. I can't sing. Listen and practice. Oh, look! There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh no, I can't sing at all. But I can play the piano. So, maybe we can enter the contest.
Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, so now let me create the breakout rooms for you to be able to practice the conversation in groups. Let's see. All right, there you go. ¿Quién tiene la imagen para compartir? Hello, yo no. A ver, creo que yo le tomé la captura. Vamos a ver. Espero que se pueda ver bien. ¿Me confirman si se ve? Yes. I can see. Listo, entonces practicamos. A ver, ¿quién empieza conmigo? Voy a luchar. Gladys, yo empiezo. Ya, listo, Gladys. A ver, continúa. Yo te sigo. Oh, Lux. There is a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. What you can too? Oh, no. I can sing. I can sing Saturday, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Okay. Good. Bueno, continue. ¿Quiénes siguen? Yo. Yo le ayudo. Ok. Empiezo. Sí, está bien. Ok. Oh, look. There is a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh no, I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Thank you. Good. ¿Quién faltó? Porque somos ahí cinco. Néstor. Ya. A ver, Néstor, para ir rotando y entonces acá hagamos la práctica. Yo empiezo, tú luego continúas. Ok. Néstor. Listo. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What I can do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Good. Thanks, Jonathan. ¿Quiénes más? Listo. ¿Quiénes más quieren rotar por ahí que les falte? Gladys.
Yo estoy feliz. Hola. Comienza pues con Carly, Kaila. Oh, look, there's a talent contest on Sunday. Let's enter. I can't. Inter talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, same. Well, you can too. Oh no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Oh, let's practice it tomorrow. Okay. Yeah, you're doing a good job. Están haciendo un buen trabajo. Incluso escuché que pues ayudaron con pronunciación. Estaba a punto de decirle cómo, pero se me adelantaron. Es muy bueno. Esa es la idea del trabajo en equipo, el trabajo en grupo. Si gustan, lo pueden hacer una vez más. Lo están haciendo bien. Solo falta un poco de entonación, hacer, oh, look. There is a talent contest on Saturday. Let's enter. Así como más natural. Cuando es pregunta, hay que hacer entonación de pregunta. Ir como tomando en cuenta también las pequeñas pausas. Por ejemplo, ahí es, oh, look. Hay dos pausas ahí. Oh, look. Claro, no nos vamos a detener el montón como que es parada de bub. Entonces, una pausita pequeña. Oh, look. There is a talent contest on Saturday. Let's enter. Y así. Todavía tienen tiempo para que sigan practicando como se les menciona en cada sesión, ¿verdad? Eso es práctica, es práctica, es práctica. Hay que hacerlo varias veces. Entre más usted lo haga, entre tal vez le va poniendo la primera, ya la segunda suena mejor y así van mejorando poco a poco. Continue. Thanks, teacher. You're welcome. ¿Quién nos faltaba? Alejandra. Para una segunda ronda, me parece. Sí, okay. Pueden hacer la segunda ronda. Siempre acuérdense que pueden hacer, imagínense que en la primera Sonia era Kayla y Gladys era Philip. Entonces después pueden invertir los papeles y ahora Sonia es Philip y Gladys es Kayla y así pueden ir para que hagan ambos papeles y si pueden repetirlo mucho que mejor, entre más repeticiones hagan es mejor. Claro, entonces ahí Néstor, tú podías empezar ahora y Alejandra luego hacer la segunda parte. Uh-huh. Oh, look, there is a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too? Oh, no, I can't sing at all. But I can play to piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay, let's practice tomorrow. Thanks. Ay, eso no mejora. ¿Verdad que sí? Lo notaron, ¿verdad? Que no les dé pena, sigan. Sonia, ¿practicas conmigo? Sí, claro que sí. Dale, a ver, ¿empiezas tú o yo? No sé. ¿Qué hiciste? Sí, creo ya. Que empiezo porque creo que es el que más me cuesta, el de Keila. A ver, dale. Oh, look, there's a talent concert on Sunday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh,
No, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Thanks. Thanks, Sonia. A ver. ¿Quién más por ahí, chicos? Creo que solo queda Gladys. O de repente, si gustan, podemos, ¿no?, entender un poquito el contexto, si por ahí nos falta alguna palabrita, ¿no? Si yo no entiendo, es como que, oh, mira, hay un concurso de talento el sábado. Claro. Entremos, ¿no? Entremos, algo así. Luego sería, yo no puedo entrar al concurso de talento. Luego hay una pregunta. ¿Qué puedes hacer tú? Sería, ¿qué puedo hacer yo, no? Porque es el ahí, ahí. Pues, ay, perdón. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ahí es donde Kayla le dice, tú puedes cantar, o tú, claro, tú puedes cantar realmente bien, algo así, ¿no? Y Philip le dice, oh, gracias. Bueno, tú también puedes, tú puedes cantar también. Y dice, oh, no, yo no puedo cantar en absoluto, pero puedo tocar el piano. Y ahí Philip le dice, bueno, no, quizá podemos entrar al concurso. Al concurso. Y que le dice, ¿por qué no? Seguro, claro, ¿no? Seguro, ¿por qué no? Y feliz de tratar de, ¿no? Ok, practicamos mañana. ¿Sí? Bueno, así está la, nuestra traducción. Ah, espero bien, que sería. Yes, excelente. Uy, se me fue la pantalla. Aquí estoy, ¿verdad? Ay, no, terrible. No. No puede ser. No sé por qué está como blinking, pero no, creo que no se ha parado la recording. Entonces, si gustan, lo pueden hacer una vez más. Bueno, voy a cerrar y en eso podemos practicar una vez más. Todos pueden repetir. Y si gustan, dejen los micrófonos habilitados para poder escuchar. Let's repeat. Oh, look, there is a talent contest on Saturday. Let's enter. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. I can't enter a talent contest. What can I do? I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe. Nos quedamos a medias, pero bueno, por ahí vamos. Estuvo bueno, sí, muy bien, hicieron un excelente trabajo. So, vamos a continuar para ir avanzando en los temas, ¿verdad? A ver si podemos terminar la sesión ahora, la sección 5, para mañana quedarnos con el repaso. Que recuerdo que me dijeron que querían repasar el placement de los adjectives, ¿verdad? El orden que llevan los adjetivos. Y cuando decimos lo mismo de dos formas diferentes, ¿verdad? No recuerdo otro tema que me dijeron, pero si ustedes recuerdan alguno, me lo pueden hacer saber. Ok, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, so vamos a ver el word power. Eso es vocabulario para hablar sobre talentos y habilidades.
Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Let's get started by listening to some common abilities and talents. Word power. Musical or artistic. Paint pictures. Play the violin. Sing English songs. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Now I would like for you to do a couple of things. First, categorize these activities using the categories musical or artistic, athletic, other, technical or mechanical. Just like you see on the example, other, bake a cake. Then I would like for you to use the vocabulary and relate it to yourself, a family member, or a friend. For example, I can fix a car, but I can't fix a motorcycle. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so como vieron es más bien vocabulario. So let's share screen. Wow, let's see. This is the vocabulary. Este es el vocabulario que vieron ahí. Ay, ay, ay. Se me fue para allá. Okay, so we can go ahead and practice pronunciation. Let's repeat. Bake a cake. Download a video. Do yoga. Fix a car. Play chess. Play the violin. Ride a horse. Sing English songs. Snowboard. Tell good jokes. Upload photos. Write poems. Okay, is there any new vocabulary? ¿Algún palabra nueva? Upload. ¿Qué es eso? No sé cómo se pronuncia. Upload. Snowboard. No, la penúltima. Okay, la penúltima cuando es upload es cargar o upload. Subir. Uh-huh. Subir fotos sería cuando usted las carga a una nube, como subirlas a internet, a una aplicación. Si usted, digamos, decir, sube fotos a Facebook, eso es upload photos. No sé si yo dijera, subo una foto o subir una foto a Facebook, entonces sería, ¿cómo la pronuncia? Upload. Excellent. Upload. Upload photos on Facebook. Subir, yes. On descargar, cuando usted decimos bajar o descargar, es download. 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 Es lo opuesto, download. Okay, thank you. Okay. Any other question? Donde dice play chess, así es la pronunciación. Sí, chess. Play chess. Chess es ajedrez. Ok, thank you. Ajá, es jugar ajedrez. Play chess. There goes jokes. Ok, tell es decir. Jokes es chistes. Ajá, es como decir buenos chistes o contar chistes buenos, diríamos en español, contar buenos chistes. Tell good jokes. Thank you. You're welcome. La primera es bake a cake. ¿Qué es bake? Hornear. Bake a cake. Hornear un pastel.
Ah, excelente. Ajá, hornear un pastel. Thank you. Como bien, es un vocabulario bien, bien útil, ¿verdad? Que se puede usar en el día a día. Entonces, lo pueden practicar. Y esto es vocabulario de habilidades y talentos que se pueden hacer, de lo que se puede hablar. Por ejemplo, yo podría decir, well, I can't bake a cake. Oh. I don't like it. I think I can't. I haven't even tried. Ni siquiera lo he intentado un pastel. So creo que es algo bien difícil. But yes. Entonces ahora lo que pueden hacer primero para practicar escribiendo ese vocabulario es clasificarlo en las categorías que tienen aquí. Is musical, artistic, technical or mechanical, athletic and other. Por ejemplo, bake a cake no es musical or artistic, is not technical or mechanical, is not athletic. So, lo ponemos en other, bake a cake. So, let's continue with download a video. Where would you put that one? Other. Download a video. Musical. No, technical o mecánica, no sé. Yes, I think it's technical. Creo que es algo técnico. Yes, yes, se requiere algo de esa gente que es bien techy, que le gusta la tecnología, ¿verdad? Yes, so let's continue with do yoga. Athletic. Yes, athletic. Fix a car. Technical or mechanical, yes. Play chess. Athletic, maybe. No. Other. Sí, verdad, porque es deporte, oh, pero yeah. Yo no lo veo como algo que no. Poner en forma nomás el cerebro. ¿Será technical? No, right. No, I think it would be in other. Yeah, other. Tiramos todo el other. Okay, play the violin. Musical. Mm-hmm. That's what? Musical or artistic. Ride a horse. Athletic. Yes. Mm-hmm. Sing English songs. Musical. That can be musical or artistic. Okay. Snowboard. Athletic. Yes, athletic. Tell good jokes. Other. Upload photos. Technical. That would be technical. Yes, I think. Write poems. Musical or artistic. Mm-hmm. Musical or artistic. Okay, so let's continue. Me pasé unas por ahí. Básicamente, lo último que les quedaría sería la lectura. Write 4 unique American races. Es una lectura acerca de 4 carreras americanas. Esto puede ayudar con vocabulario, como ven, vocabulario hay pronunciación también y alguna habilidad de lectura que podamos desarrollar. Vamos a escuchar la lectura y a definir vocabulario y luego pues regresamos if there is chance. Vamos a ver. Just hi everyone. In this class, you'll read an article about 4 unique American races. You'll also develop skills in reading for specific information. Race the US.
climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America, from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900-mile, 4,667-kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just 2 hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles, 1,850 kilometers, through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Okay, let me share my screen again with you so we can discuss vocabulary. Here it is. Okay, aquí tenemos la lectura. The first one is this one. Take 8 or 10 days to race across America from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900-mile bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racer can sleep only about 3 hours each day. So let's see a volunteer to read the second one. Climb the stairs on New York City's Empire State Building. A volunteer? Teacher, yo siento que, bueno, a mí me ha costado pronunciar los números así grandes. Ok, los números grandes. Uh-huh. Muy bien que identificaron eso. Como les repito, esto les ayuda a ustedes a identificar qué es lo que puede ser como difícil. Acuérdense que los números van y pues hemos estudiado más o menos hasta que los 100, 100. No. No. ¿Hasta dónde han llegado con los números? Sí, 100 creo que sí, pero los que van miles, así no sé cómo se pronuncian o okay. Cómo se leen las cifras y de dos en dos. En las clases anteriores nos dijeron que se podían leer de dos en dos. Se pueden leer de dos en dos. Por ejemplo, si es 1,000 es 1,000. Al igual que en español, como ven aquí, son 2,900. Entonces, los miles siempre son 1,000. Si es 1,000 es 1,000. Si son 2,000 se dice 2,000. Así como se lo escribe en el chat, nada más que 2,000. Porque aquí está la coma, ¿verdad? Que me indica que son 2,000. Y luego está 900. Son 900. 2,900. Se van separando igual que en español. 2,900. 2,900. Y es práctica. Es práctica y este tipo de lecturas a ustedes les ayudan a ir como, por ejemplo, ¿cómo lo leerían? Aquí me dijo en milla, ¿verdad? 2,900 miles. Y luego, este número que está aquí, ¿cómo se leería entonces?
667. Uh-huh. 600 son 667. Okay. 667. Ajá, entonces es igual que en español, solo que como tenemos que ir jugando con que decimos cómo se decían los miles, entonces ahí el cerebro se tiene a pensar 4,000. Y ahora 600, 600 y el 67, 67. Entonces es solo de ir como pensando. Y por eso les dejo ahí la lectura en la presentación para que traten de leer en casa y poner en práctica lo que hemos hecho ahorita. Es más que todo para que practiquen vocabulario nuevo, casi no hay acá. Igual si encuentran alguna palabrita pueden buscar ahí el significado y pues practicar lectura. Escuchen, traten de hacerlo ustedes solos, pensando en las cantidades, en los números que ahí se menciona, o lo pueden hacer acompañado del audio. Aunque yo preferiría que ya que pues identifican cómo se dicen los miles, los cienes, traten de hacerlo solitos, ¿verdad? Para que vayan como entrenando el cerebro con estas cifras. Uh-huh. Y pues para mañana no sé si tienen algún tema más para el repaso. Me dijeron cómo decir lo mismo en dos diferentes formas, ¿verdad? Que tenía que ver con lo de los adjetivos, pero no sé si hay algún otro tema. ¿No? Creo que solo eso, teacher, porque yo también tengo duda con ese tema. Ok. Bueno, entonces voy a preparar la clase de repaso para mañana sobre ese tema. Y igual, si en la mañana se acuerdan de algo más, pueden escribir en la mañana para pues hacerlo antes de la presentación, incluir algo más que esté extra por ahí. Así es que sería todo. Traten de tener sus ejercicios completos en la plataforma. And see you tomorrow. Okay, bye. Bye. Good night. Thank you. Welcome.